Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Fernando, con toda la, no sé, con toda la expectativa de este nuevo año, del 2013, y Cienciano que ya cumple 10 años de que ganó la Copa Sudamericana y que quiere volver a saborear lo que es ser protagonista, ¿no? Es una nueva responsabilidad para ti en este nuevo año que comienza. Sí, seguro, seguro. Fue uno de los motivos por los que acepté venir a este club, por su historia, por el nivel que siempre ocupó en el fútbol peruano, y esperamos devolverlo a esas posiciones que siempre ocupó, como decía antes. ¿Cómo te fue a ti en la altura, Fernando, cuando estuviste jugando acá en Boys, en Aurich, en Muni? Cuando ibas a la altura, ¿te costaba un poco o no lo tendrías mayores inconvenientes? No, en general bien. Acá en el Cusco nunca obtuve resultados, la verdad, con los equipos que vine. Pero en los demás sitios de altura, la verdad que muy bien. Espero adaptarme lo antes posible. Ya ayer comenzamos con el primer entrenamiento y esperamos dar el máximo para el bien del club. Ahora, ¿qué tal la experiencia jugando en Italia, Fernando? Cuéntame, ¿qué tanto contribuyó? No sé, siempre cada paso que uno da en su carrera ayuda a que uno crezca, que uno madure y que saque lo mejor de esa experiencia. ¿Qué tal tu paso ahí en el fútbol europeo? No, seguro, fue una experiencia hermosísima. La verdad que se aprendí muchísimo. Es muy diferente a lo que es el fútbol sudamericano. Así que, sobre todo en el arco, tienen una técnica totalmente distinta. Así que muy contento de haber vivido esta experiencia de 3 años en Italia y con muchas ganas de volcar todo lo aprendido aquí en Sudamérica en esta nueva etapa. Justamente hace unos momentos Carola hablaba de objetivos individuales y colectivos, y generalmente se comienza a conversar de los objetivos colectivos que podría tener algún club, en este caso Cienciano. ¿Cuáles son los objetivos de Cienciano y cuáles son los objetivos que tienes tú para este año, Fernando? Creo que los objetivos del club son los de volver al lugar de privilegio que siempre tuvo en el fútbol peruano, de estar en los primeros lugares, de aspirar nuevamente a entrar en el plano internacional. Y en lo individual espero tener la regularidad que tuve en el Perú en los años anteriores y darle una mano importante al equipo por haber confiado en mí en esta etapa. Fernando, cuéntanos, ¿cómo está la competencia en el arco esta temporada en Cienciano? No, bien, está Jesús, que es un gran arquero, una grandísima persona. Y bueno, esperemos que al que le toque dar lo mejor para el bien del equipo, que es lo más importante. Como te decía antes, creo que lo importante este año va a ser que Cienciano vuelva a ocupar los lugares, los primeros lugares en el fútbol peruano. Después, quien juega, quien no juega, es un beneficio para todos. Bueno, por toda la suerte, porque es verdad, ¿no? El hincha de Cienciano del Cusco es lo que quiere, que vuelva a ser ese equipo protagonista, ¿no? Que vuelva a saborear aquellas victorias. Y el profe ya les indicó, Fernando, para ir terminando, ¿a qué va a jugar el presente Cienciano? Porque ha habido ciencianos que jugaban, depende del técnico, por supuesto, que jugaban mucho al pelotazo frontal. Han habido otros ciencianos que jugaban por bandas y cero con llegada ya a la línea de meta. Han habido otros Cienciano de buen pie, que sobre todo, por ejemplo, la temporada pasada, al último, ¿no? Con Juanchi, comenzaron a tener mucha elaboración. Este Cienciano, ya has tenido todo un entrenamiento, pero más o menos ya se va viendo cómo va a jugar el presente Cienciano, ¿o todavía es muy prematuro? No, todavía es muy prematuro. Creo que igualmente el Mario Viera ha demostrado en los equipos que estuvo que hace un muy buen fútbol. Esperemos, hay jugadores de muy buena calidad en el equipo, así que esperemos que hagamos un lindo espectáculo para la gente y que obtengamos los resultados que todos desean. Listo, Fernando, gracias por haber estado con nosotros. ¿Tú viniste, te llamó Mario Viera o te llamó la dirigencia del club? Los dos me han llamado la dirigencia, muy bien, mostró interés antes de que volviera. Cuando estaba en Italia ya estaba hablando con ellos, y Mario me llamó después que firmamos el contrato. La verdad que muy contento con el cuerpo técnico, con el plantel que se formó, porque hay grandísimas personas y grandísimos jugadores. Bueno, Fernando, gracias por haber estado con nosotros y bueno, feliz día también atrasado, porque acabas de dar cumpleaños tú, ¿no es cierto? Sí, yo soy más joven que vos, pero cumplí el 6 de enero. Se la mandó con todo. Muchísimas gracias. Te conviene afeitarte si quieres ser más joven que yo. Sí, eso sí. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Gracias.